Nosotros comprendemos la toma como el último recurso para en cuanto a las movilizaciones. Sin embargo, ya nos vemos en la situación de que no, nuestras demandas no están siendo escuchadas, que por más emplazamientos que se hagan al Ejecutivo y que no se pronuncian, y en el fondo no estamos siendo tema en la palestra. Por ejemplo, este año estamos centrados en hacer un trabajo político, tanto con los vecinos, como con los obreros y tanto como con nuestros compañeros, de concientizarlo a una manera de poder llegar a nuestros fines de una manera que seamos realmente tomados en serio y de no hacer una movilización que sea simplemente tomada a la chacota. Es algo mucho más importante para nosotros en el tema de que realmente nos damos cuenta y con todo lo que se vivió el año pasado, que fueron 8 meses de movilización constante, que nos podemos dar cuenta de que sí podemos lograr algo. Uno de los motivos son las demandas históricas que vienen gestándose desde el año pasado, y la otra también la llamada ley Hilpeter. También el tema de la reforma tributaria, que en cierto modo no beneficia a la educación pública, sino que al contrario la perjudica. Y son cosas que nosotros no podemos tolerar, porque de a poco se está destruyendo la educación pública. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es obviamente no perder el año escolar y tratar, a la vez que estamos en toma, nosotros buscamos otro mecanismo en el que podamos estar en clase y a la vez movilizarnos, una forma en la que podamos obtener nuestras demandas, que se escuchen nuestras demandas, de una manera que sea fructífero. Nosotros hemos tenido bastantes problemas con que la prensa tergiversa muchas veces las opiniones, tergiversa lo hecho y simplemente muestra lo que a nosotros no nos favorece, sino que al contrario nos perjudica. Las imágenes que han sucedido hace muy pocos minutos, todo esto pasadas las 21 horas, disturbios que se han vivido a contar de las 22:30 horas. Tiene una barricada acá precisamente en Avenida España con Toesca, y por lo mismo entonces que debió llegar Carabineros. Fuerzas Especiales ya está acá de Carabineros para saber qué es lo que continúa, porque la orden del alcalde Pablo Zaracoet es que hay que desalojar los colegios.